La Junta de Gobierno, Grupo Joven y Hermanos de la Hermandad de Belén quieren dar gracias a Dios por haber podido disfrutar estos 3 años de la presencia de nuestro párroco don Manuel. Con su labor pastoral nos hemos sentido conducidos con amor en el camino, como comunidad cristiana. En la palabra que hoy se proclama se nos recuerda que las cargas y pesares son llevaderos cuando permitimos al Señor que nos ayude. Don Manuel, hoy queremos decirle que aquí tiene los hombros de los beleneros, para ayudarle y apoyarle, junto con él, con el abrazo materno de la Madre de Dios de Belén, patrona de Pinas. Ahora, con los corazones llenos de esperanza y ante nuestros amados titulares, el Santísimo Cristo de la Veracruz, la Madre de Dios de Belén coronada y Santiago Apóstol, comenzamos la celebración. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, al despertarme saciaré de tu semblante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas de la fe, queridos hermanos, Junta de Gobierno y Grupo Joven de la Hermandad de Belén, qué gran regalo ha recibido este pueblo, el pueblo de Pila, con la vocación de la Virgen de Belén. Yo en la peregrinación de Fátima le decía a 2 o 3 peregrinos que venían con nosotros, digo, cuánto bien está haciendo y ha hecho y hará la Virgen de Belén en Pilas, porque es verdad que la Virgen de Belén ha hecho mucho bien en este pueblo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y ello lo digo porque visito muchos enfermos, porque confieso a muchas personas, porque hablo con mucha gente que se acerca a encontrar a la madre que nunca tuvieron, a encontrar a la amiga que siempre las escucha, a encontrar a la hermana que camina con ellos. Por eso nosotros le vamos a dar gracias al Señor por regalarnos a la Santísima Virgen María como nuestra Madre y regalárnosla aquí en la ermita con la vocación de la Virgen de Belén. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracia. En acción de gracia porque el Señor un día quiso que pusiese la tienda del encuentro aquí, en este pueblo, en Pilas, quiso que conociera a la Santísima Virgen de Belén y por eso nosotros le vamos a dar gracias al Señor. También quiso el Señor que hace 3 años yo conociera a una hermandad magnífica, la Hermandad de Belén, a la que siempre estaré eternamente agradecido por lo generoso que ha sido con su tiempo, por lo generoso que ha sido con sus bienes materiales para conmigo, para con la parroquia. Nos disponemos en esta acción de gracias a celebrar la Eucaristía y lo hacemos pidiéndole perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta. Tú hallarás el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudíamos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento. Como la preñada cuando le llega el parto se retuerce y grita angustiada, así éramos en tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. No trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de las sombras parirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadece de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Bueno, pues el Evangelio que la Iglesia nos regala en este día para seguir alimentándonos de la palabra, para hacer de la palabra alimento en nuestro día a día. Es un evangelio que seguramente a la Santísima Virgen María le supo bien poder guardar en su corazón para hacer frente a la vida que le tenía preparada el Señor para ella. Yo siempre cuando hablo de la Virgen María me gusta hablar de la mujer que como nosotros siguió los pasos de su Hijo. María tuvo que ser primero madre del Señor
y luego pasó a ser, pues, seguidora y discípula de su propio hijo. La vida de la Virgen María no fue una vida fácil, nada fácil, fue una vida muy complicada. En su juventud, cuando todos los proyectos los tenía organizados, ella tuvo que hacer frente a la voluntad que Dios quería en su vida. El Señor la había escogido para algo grande, para dar al mundo al Salvador, al que hoy nos tiene aquí reunido, a Jesucristo el Señor. Y ella tuvo que hacer frente a la blasfemia, ella tuvo que hacer frente a la murmuración, y ella tuvo que hacer frente a la incomprensión de su propio esposo, José, de sus padres, de los vecinos, de la gente que le rodeaba. Pero seguramente que en su corazón latía siempre estas palabras: mi carga es llevadera, mi yugo es ligero, porque con ella estaba el Espíritu Santo. Luego, qué gran sorpresa se llevaría la Virgen María cuando el Señor le había anunciado que iba a ser la madre del Rey de Reyes y tener que dar a luz a su hijo de manera pobre en un pesebre. Fijaos la cantidad de madres que estáis aquí, ¿no? Que con tanto cariño, con tanto mimo preparáis el nacimiento cuando viene un hijo a la casa, ¿no? Sin embargo, la Virgen María no tenía otra cosa que ofrecerle a su hijo que sus propias manos, su propio regazo. Y allí en un pesebre lo que le dieron le fue suficiente. Luego tuvo que hacer, para salvar su vida y la de su hijo, tuvo que emigrar e irse a Egipto. Como tanta gente joven, tiene que emigrar para salvar su vida hoy por el empleo. Tiene que dejar su tierra, la de su padre, la de su madre, y tiene que irse al extranjero, como fue la Virgen María, a buscarse la vida y sobre todo a salvar el don de la vida que había puesto el Señor en su corazón, ¿no? Tampoco fue la vida de la Virgen María fácil, pero en su corazón siempre estaban estas palabras: mi carga es ligera, mi yugo es llevadero, porque yo estoy contigo, María, le había dicho el Señor en la Anunciación. Luego tener que tener a su niño 30 años en la casa. Muchas veces las madres se quejan: hay que ver mi niño ya con la edad que tiene y todavía en casa. Bueno, pues 30 años. Tuvo la Virgen María Jesús en su casa. Con 30 años, el que decía que iba a ser el Rey de Reyes, de que iba a ser gran, pues bueno, 30 años de vida oculta, allí con su padre y con su madre, metido en su casa, sin que nadie supiese nada de él, sin que nadie hablase de él, y luego ya por fin, ¿verdad? Yo supongo que la Virgen María dirá: bueno, pues todavía no habrá llegado a la hora de mi hijo, para que se vaya de mi casa. Pero en su corazón seguía latiendo esta frase del Evangelio, ¿no? Mi carga es ligera, mi yugo es llevadero. Y luego, qué bien, la vida pública de su hijo, qué bien, ¿verdad? Qué contenta la Virgen María, todo el mundo aplaudiéndole a su niño, entrando en Jerusalén, sobre el lomo de un borriquillo, todo el mundo allí. Pero la sorpresa que 3 días después a su niño lo entregaban en una cruz. Y ver cómo el hijo de sus entrañas, delante de ella, moría asesinado en una cruz. Y tener que soportar esta madre, la Virgen María, ese duelo tan grande como es la pérdida de un hijo. Y encima sin comprenderlo, sin entenderlo. Pero en su corazón estaba esa palabra de que la carga del Señor es ligera y su yugo es llevadero. ¿Por qué hemos hecho este recorrido rápido por la vida de la Virgen María? Para que nos demos nosotros cuenta, queridos jóvenes y queridos adultos, que la vida no es fácil. La vida es hermosísima y hay que disfrutarla. La vida es bella y hay que darle gracias al Señor por ella, pero la vida no es fácil. Labrarse un futuro para los que estáis en la universidad, para los que estáis en el instituto, para los que vais a coger un empleo, no será fácil. Tener vuestra planificación familiar, ya cuando estéis casados, celebréis vuestro matrimonio, estéis en casa, no es fácil. Para los que ya están casados y ya tienen su familia, pues tampoco es fácil. No saber cómo acertar con los hijos, no saber cómo llegar a buen puerto muchas veces el matrimonio, no saber qué hacer con los padres cuando uno ya está. La vida no es fácil. Pero siempre tendremos que tener en nuestro corazón esta frase del Señor: mi carga es ligera y mi yugo es llevadero, porque el Señor está con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que clavarnos en el corazón en esta noche. Mi carga es ligera. Por muchos problemas que yo tenga en mi casa, por muy difícil que sea la relación con mis hermanos, con mis amigos, con la gente que me rodea, por muy costoso que me esté haciendo el labrarme el futuro, por muy difícil que sea el trabajo dentro de la hermandad, mi carga es ligera y el yugo del Señor es llevadero, porque Él está con nosotros. Y además de eso, nosotros tenemos una madre, la Santísima Virgen de Belén. Mirad, la mayoría de los que estáis aquí sabéis que la Virgen de Belén para mí significa mucho, muchísimo, como para todos los pileños. Pero para mí supone
que ella, porque para los que estáis aquí, tenéis muchos resortes humanos y tenéis mucha gente que os quiere y tenéis mucha gente que os respalda, ¿no? Pero ustedes imaginaros que después de unos años allí cerca de casa de mis padres, pues el Señor me manda pilas, ¿no? Imaginaros que vine, me acuerdo perfectamente, que vine el lunes después de la feria de pilas y vine pues asustado, como viene un niño siempre a los sitios nuevos, asustado, tembloroso, sin saber qué iba a hacer de mi vida, pues era joven, no conocía pilas, no conocía a nadie, y entonces para mí era una prueba de fuego importante, porque era como estar desterrado, ¿no? Yo venía aquí, vosotros conocíais entre vosotros, vosotros erais, pero yo era como un extraño, yo era un forastero, y entonces yo me perdí y dio la casualidad de que yo pensaba que esto era la parroquia, yo pensaba que esto era la parroquia, yo había quedado aquí a las 11 de la mañana, me acuerdo perfectamente, en la puerta de la parroquia. Entonces estaba de obra en la calle Sevilla, y yo no sé por ahí, pues lo que ahora lo conozco, todos los sitios, ahora sí lo conozco, y pues aparqué mi coche y digo, ya está aquí la parroquia. Y yo digo, ay, qué parroquia más pequeña, pero qué bonita, pero que digo, qué grande es la imagen de la Virgen de Belén. No la conocía, no sabía quién era, y yo desde que entré en esta ermita, que fue la primera pileña que yo conocí, fue a la Santísima Virgen de Belén, fue la primera que yo conocí, y en ella me puse yo, en sus manos, ¿no? Digo, tú eres mi madre, aquí en Pila, tú eres mi madre, aquí en este pueblo, ¿no? Yo solo le decía a la Virgen de Belén, le decía, digo, haz que la gente de Pila sepa que yo vengo a quererla, que era lo único que yo venía a Pilas, a querer a la gente. Entonces yo le pedí a la Virgen de Belén siempre que descubriesen en los sacerdotes, no en mí, en los sacerdotes, una persona que quiere a sus ovejas. Es que hablar de la Virgen de Belén a mí me emociona muchísimo, la verdad. Y la Virgen de Belén lo ha hecho. Lo ha hecho. Ha sido mi madre, ha sido mi confidente. Me ha querido con locura. Me ha mimado muchísimo. Me ha regalado gente maravillosa que sois vosotros. Me ha regalado gente a las cuales yo quiero muchísimo, ¿no? Y entonces yo he podido comprobar en este destino pastoral que la Virgen ante todo es madre, madre de todo aquel que se siente a veces forastero en tierra extraña. Hoy yo no me siento en tierra extraña, yo hoy me siento como en mi casa, porque yo aquí en la ermita estoy como en mi casa. Y entonces hoy le doy gracias al Señor por regalarme a la Santísima Virgen de Belén, ¿no? La Virgen de Belén, que encima tiene una vocación muy bonita, porque Belén significa pan. Y la Virgen de Belén siempre me ha enseñado a eso, ¿no? Ella siempre me decía, tú tienes que ser el pan que se coman los pileños. Tienes que ser pan partido para los pileños. Y eso ha sido la vocación que también para mí como sacerdote, en el sacramento de la Eucaristía, tiene tanta importancia, ¿no? Saber que la Virgen que de Belén, que significa pan, es el de la Eucaristía que nos invita a hacernos pan para los demás. Yo les quiero dar gracias al Señor, como he dicho, por la Santísima Virgen María, que ha sido una auténtica madre para mí, por la Santísima Virgen de Belén, por el bien que hace en Pilas, que ha hecho, que está haciendo y que hará esta Santísima Virgen María. A los jóvenes y a los adultos, en la Virgen siempre tenemos a nuestra madre. Recurrimos a ella siempre que la necesitemos. Venimos aquí para dar gracias al Señor y a ella cada vez que nos escucha. A mí me enseñó una mujer de Pilas que ella decía que en los momentos de dificultad, lo único que le decía a la Virgen de Belén, cuando entraba aquí no le decía solucioname los problemas, le decía ábreme puerta, Virgen de Belén, ábreme puerta que estoy sola con muchos niños. Ella me contaba, ¿no? Pues eso es lo que yo le decía también a la Virgen de Belén, ábreme puerta en este pueblo, tan solo para que la gente se dé cuenta que un sacerdote ama, quiere y da la vida por sus ovejas. Que la Santísima Virgen de Belén nos mantenga unidos durante muchos años. Echaré mucho de menos que lo sepáis, la novena de la Virgen de Belén, que yo la he disfrutado, aunque la he predicado solo una vez, la primera vez yo la he disfrutado como si fuese algo mío. Echaré de menos ese día tan bonito, ese domingo desde por la mañana, el Rosario de la Aurora, que el Guti me decía, ¿vas a venir al Rosario de la Aurora? Mi primer año de estar aquí, yo decía, chiquillo, ¿no me venís yo al Rosario de la Aurora, Virgen de Belén? Eso no me falta ni que tú me lo preguntes. Y el Rosario de la Aurora, y luego venía a celebrar la Eucaristía, y luego la bendición de los niños, y luego eso lo echaré mucho de menos,
porque aquí se quiere mucho a la Santísima Virgen María y se quiere mucho a la Virgen de Belén, por tanto bien como hace en este pueblo. Démosle gracias al Señor y a la Virgen porque un día nos puso a todos los que estamos aquí en el camino de la vida. Yo siempre pienso que cuando el Señor nos pone en el camino de alguien es para siempre, no es para rato, no es para momento. Por eso le tenemos que dar gracias al Señor, porque ella, la Virgen María, nos ha puesto a caminar juntos aquí en Pilas y para siempre y por siempre. Pues que así sea. Nos ponemos en pie y le presentamos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, que contempla en María la imagen radiante de la nueva humanidad salvada en Cristo. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Juan José y su ciudad Santiago, por todos sus presbíteros, especialmente por los de nuestra parroquia Don Manuel y el Padre Freddy, para que siendo fieles a su ministerio se apoyen en tu sabiduría para caminar hacia la gracia de la fe. Roguemos al Señor. Por todos los que están cansados de la vida y no ven solución a sus problemas, para que se vuelvan hacia el Señor llenos de confianza y que encuentren en Nuestra Señora, la Santísima Virgen, Madre de Dios, el refugio seguro y el consuelo diario. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que vivamos nuestra hermandad, el respeto, la comprensión y el amor verdadero, para que sepamos llevar las cargas de nuestros hermanos, que compartida con el Señor y su Madre, la Virgen de Belén, sean más livianas para nosotros. Roguemos al Señor. Te pedimos también para que mirando a la Virgen de Belén veamos en ella la sencillez y la santidad a la que estamos llamados y que como tú, Jesús, no tengamos miedo de mostrar interés y afecto hacia los otros, que no nos bloqueen nuestras inquietudes y nuestras dudas a la hora de servir a nuestra hermandad generosamente. Roguemos al Señor. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde muy especialmente por nuestro párroco Manolo, que nos ha dejado durante estos 3 años la transparencia de tu mensaje y con su entrega y entusiasmo nos ha contagiado la alegría de servirte, para que lo protejas y lo defiendas ante las tribulaciones y lo llenes de paz allí donde esté con su familia y su feligresía. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los hermanos y los agonizantes que reciban con agrado la noticia del encuentro con Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los difuntos necesitados de purificación, en particular por nuestros familiares. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pedimos por la pronta recuperación de Francisco, el padre de Herrera, para que el Señor y la Santísima Virgen María, en la vocación de Belén, lo sane, lo proteja, lo cuide. Roguemos al Señor. Pedimos por esta Junta de Gobierno, ahora también tiene una responsabilidad nueva, porque si Dios quiere hay elecciones en octubre, pues para que el Señor les dé luz, les dé discernimiento. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con Antonio Ramón, que ha sido mi hermano mayor, con el que yo me ha tocado trabajar, cosa que le agradezco al Señor. Y ahora pues será otro de los que están por aquí, o alguno que no está, el que tendrá que tomar el timón de la hermandad. Le vamos a pedir al Señor para que dé discernimiento a la nueva Junta de Gobierno, para que siempre sienta nuestro apoyo, que todos los beleneros, sea la Junta de Gobierno que sea, pues siempre los apoyemos, porque eso para una Junta de Gobierno siempre es de agradecer. Vamos a pedir por el grupo joven de la Hermandad de Belén. También algunos de los jóvenes, supongo, que estará ya y formará parte de la Junta de Gobierno, porque ya no son jóvenes, ya son adultos, ya van madurando. Pues que el Señor también les dé discernimiento y prudencia. Que los jóvenes aprendáis siempre de los mayores. Nunca olvidaros de eso. Los jóvenes tenemos que aprender de los mayores. Yo cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida, yo llamo a un sacerdote que ahora mismo tiene 70 años. Pues yo tengo nada más que unos pocos. Y entonces a mí siempre acudir a un sacerdote mayor que yo siempre me guía, ¿no? Eso para los jóvenes, los mayores. Los veneneros mayores son los que nosotros tenemos que tener de referencia en el trabajo de la hermandad. Roguemos al Señor. Y voy a pedir, me voy a permitir por el coro de la Hermandad del Rocío. Yo tenía mi cosita porque yo quería que me cantasen una cosita el día de mi misa de Acción de Gracia. Y esa cosita, la Hermandad de Belén se ha preocupado
de que yo no me la vaya a quedar sin cumplir. Yo les iba a pedir a ellos que mi acción de gracia, porque ellos saben también lo que yo los quiero, lo que me han ayudado, los generosos que han sido también con la parroquia y el compás que tienen, que es para morirse, como siempre les digo yo a ellos. Y yo quería que mi misa de acción de gracia, pues bueno, ellos tuviesen, pero no, nunca quise poner en el compromiso, y ellos lo saben, que me cuesta mucho trabajo comprometerlo. Pero la Hermandad de Belén se ha encargado de que hoy estén ellos aquí, participando de la Eucaristía, y me quite esa espinita que a mí se me quedó, con los cantos que ellos hacen, que a mí me gustan tanto y que ellos saben que yo los disfruto tanto. Pedimos por ellos, para que nunca se canse de cantarle a la Virgen, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas oraciones que te hemos presentado, escucha aquellas que quedaron en nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encendidas como símbolo de la luz que alumbra nuestro camino, la que es faro y guía en nuestras vidas, la verdadera luz del mundo, Cristo Jesús. Estas flores que traemos a tu altar significan nuestra alegría, la que sentimos cada vez que nos reunimos en el trabajo que realizamos en nuestra comunidad parroquial, formando parte activa de esta hermandad, y queremos ofrecernos como un ramillete unido en el amor que le tenemos a la Virgen de Belén. Te queremos ofrecer también, Señor, el devocionario de nuestra querida Madre y Protectora, la Virgen María, en nuestra advocación de Belén, el Santo Rosario, las oraciones y el canto a la Virgen, que todos los pileños aprendemos desde niños, las oraciones que hemos escuchado nuestros mayores y que con la herencia preciosa que nos dejaron para transmitir de generación en generación. Y ofrecemos en nombre de toda la comunidad parroquial de Pila el pan y el vino, que transformados en tu cuerpo y tu sangre, se convierten en tu presencia real entre nosotros, que con orgullo adoramos en esta ermita en el Sagrario, y que sirva para manifestación de tu amor por todo el que se acerca en visita diaria a postrarse ante el Santísimo Sacramento.
Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, son el fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y su obispo auxiliar Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. El que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Thank you.
Toda celebración eucarística es una acción de gracias. Y hoy, Cristo de la Cruz, te queremos dar gracias y bendecirte por nuestro párroco don Manuel Abad, que durante 3 años ha estado con nosotros. Sin duda alguna, él ha sido para nosotros un precioso regalo de tu parte. Gracias, Señor, por este regalo que tantas veces no hemos sabido apreciar, desgastándose en el anonimato y la fidelidad del día a día, y cuyo testimonio de entrega a ti nos ha animado a seguir su ejemplo en el día a día de nuestra hermandad. Gracias, Señor, por su ejemplo para esta hermandad de Nuestra Señora de Belén, de solidaridad, humildad y sencillez, que como pastor responsable ha estado siempre a nuestro lado, para guiarnos y acompañarnos. Su ejemplo ha sido para nosotros una invitación para que anunciemos en la hermandad y fuera de ella, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad, tu palabra sin complejos. Gracias, Señor, por hacer que nuestro párroco don Manuel nos haya acompañado en nuestro camino espiritual, en nuestros movimientos y en los del grupo joven de la hermandad, porque con ello ha hecho posible que tú hayas estado siempre vivo entre nosotros. Gracias, Señor, por su escucha, su silencio, su respeto y sus palabras de consejo, de ánimo y de consuelo, porque a través de don Manuel eras tú el que lo hacías. Gracias, Señora de Belén y Madre Nuestra, por haberle conducido hasta nosotros. Tú conocías nuestras faltas y deficiencias y sabías que necesitábamos de sacerdotes como don Manuel, capaces de mostrarnos el camino que nos lleva a Jesús. Camino que no es siempre fácil, pero como tú, don Manuel, tantas y tantas veces nos has dicho, ponte en las manos del Señor, abandónate en las manos del Cristo de la Veracruz, que Él te marcará el camino. Con tu alegría y tu sonrisa, incluso en momentos de dificultad, hacías fácil lo difícil. Gracias, don Manuel, por tu empeño en hacernos uno solo con nuestra patrona, la Virgen de Belén. Porque como te hemos escuchado decir en muchísimas ocasiones, la patrona nos protegerá y bendecirá allí donde vayamos y aunque no se lo pidamos, ya que sin duda alguna, y como decía Santa Ángela de la Cruz, ella es la madre de Dios y todo lo puede. Te deseamos lo mejor en tu nuevo destino y que Dios y la Virgen de Belén te bendigan. Muchas felicidades en nombre de tantos pileños que han sentido tu labor en sus propias carnes y te estarán eternamente agradecidos. Es el amigo Manolo, una persona que su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Gracias, Manuel, no estarás solo y siempre estarás en el corazón de todos los beleneros. Gracias, Señor, y gracias. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Muchísimas gracias por este maravilloso regalo que me habéis hecho, el de poder celebrar la Eucaristía aquí con todos vosotros. Siempre con la única luz encendida de la Virgen de Belén, que es la luz que en pila nunca se apaga, que 24 horas al día siempre está encendida para y por los pileños. Por eso ella es nuestra patrona, porque incluso cuando la gente de pila dormimos, ella sigue despierta velando por nosotros. Pues con esa luz que 24 horas al día sigue encendida y está encendida para nosotros, pues le vamos a dar gracias a la Virgen, como no, pues cantándole ahora la salve. Y deciros antes de despedirnos que lo he dicho, muchas gracias. Podía decir muchas cosas, pero hace mucha calor y estáis deseando seguramente de iros a casa. Que muchísimas gracias. Una palabra lo resume todo y eso, el agradecimiento. Me voy con un corazón agradecido y me voy contento porque me voy contento, valga la redundancia. Espero que, no sé si me explico, me voy contento porque me voy contento. No me voy diciendo, ahí os quedáis. No, me voy contento porque me voy con pena. Y eso es buena señal. Y eso es señal de que mi corazón se queda aquí también pila. Que nunca dejéis
a pila sin domingo de carreritas, por favor. Que no haya ni la lluvia ni nada, la Virgen de Belén a quedársela al pueblo cada domingo de carrerita, para que pila se den cuenta que la resurrección tiene el rostro también de la Virgen de Belén. Eso siempre ponerlo en vuestro corazón. Es el día en el que uno deja de tener a la Virgen para dársela al pueblo, para que el pueblo disfrute de ella. Y eso vosotros tenéis que darlo siempre para dar testimonio del amor que le tenéis. Pues que así sea y le cantamos a la Virgen. Decirte que el coro de la Hermandad del Rocío de Pila, al cual agradecemos su presencia aquí, no le faltó ni un minuto para confirmar su acompañamiento en tu misa delante de la patrona. Seré breve, pero por último queremos dedicarle estas palabras a don Manuel. Me quedo con una frase que el cardenal don Carlos Amigo Vallejo dijo en la coronación de nuestra madre de Belén, que decía así: donde generación tras generación, quizá las primeras palabras que los niños aprenden son siempre: esa es tu madre, la Virgen de Belén. Frase que cada vez que escucho me recuerda a don Manuel, ya que él, cuando vino por primera vez a Pila, se encontró con la Virgen. Y aunque él no sabía ni la vocación de nuestra Virgen, él se encomendó a ella. Y fue el primer gesto que Dios quiso tener con él en Pila, el decirle: esta es tu madre, la Virgen de Belén. Pues como podréis ver, nuestra madre de Belén porta en sus manos un pañuelo, algo poco habitual en ella, y que solo lo vemos en tiempo de Cuaresma y Semana Santa, tiempo en el que nuestra madre ve como su hijo es maltratado y crucificado. Pues bien, ya desde el Corpus la Virgen también lloraba, y digo también porque hemos sido muchos los que hemos llorado al enterarnos de que don Manuel, nuestro cura Manolo, se nos iba de Pila. Fue una triste noticia que cerró muchas puertas a muchos proyectos ilusionantes que esta hermandad tenía con su disposición y su buen hacer, y por ello, con gran afecto, conmoción y admiración, queremos que el pañuelo que hoy ha portado nuestra madre, la Virgen de Belén, esté siempre contigo, y que cada vez que lo veas te acuerdes de tus hijos beleneros, de Pila, y que sepas que aquí tienes tu casa del pan, aquí tienes el consuelo de una madre, el cariño de sus hijos beleneros, que te tendremos siempre como un hermano que nos supo acercar aún más a Dios, y donde siempre tienes que recordar que ahí está tu madre, la Virgen de Belén. De corazón, gracias por todo, Manolo.
me siento. Está mi madre emocionada, no quiero verla. Me siento ahora como la prima Isabel. Ahora sé lo que sintió Isabel cuando dijo cómo que la madre de mi Señor viene a mí. Así es como yo me siento con este pañuelo. La Virgen de Belén viene a mí, otra vez más, y viene a todos nosotros. Que muchísimas gracias. Estará en un lugar especial de mi casa, que será la vuestra, ya que será la vuestra a partir de septiembre. Muchísimas gracias de verdad. No sé qué deciros, estoy abrumado. Muchas gracias. Podemos ir en paz, demos gracias al Señor.